Bueno, el tema que vamos a iniciar hoy lo vamos a hacer con una presentación de PowerPoint para irnos acompañando, introduciéndonos al capítulo 2. Es interesante lo que mencionaba Salvador, de que este es un discurso del Salvador, Jesucristo, de que se dio conocido como el Sermón del Monte, y que al darse aquí en las Américas quedaron clarificadas muchas cosas, ¿no? Y esto es lo que, pues, si ustedes quieren ir viendo en la Biblia, ¿cómo está? Nosotros vamos a repasar el que está en el libro de Tercer Nefi, pero ustedes pueden ir viendo en la Biblia y pueden ir haciendo unos comentarios de las diferencias que van viendo. Y eso nos va a ayudar a ver qué tan más claro está explicado en el libro de Mormón. Y será muy interesante para todos. Sí, y qué bueno que lo hace a partir del libro de Mormón, porque como esta semana con Ben Sígueme, la asignación de Ben Sígueme, estaremos abocados al estudio de las propias enseñanzas, pero en la Biblia, entonces nos va a dar una perspectiva más amplia, ¿no? Así es. Así que empezaremos echándole un ojito. Y el título que le pusimos fue Las Bienaventuranzas, y no como Sermón del Monte, sino como en América, pero abajo le pusimos, ya más modernizado, Senda de los Convenios. Pero es el mismo tema. Entonces, ¿cuál fue el propósito de revisar esto? El propósito de que revisemos esto es ver cómo los profetas, tanto de la antigüedad como modernos, trataron los temas, pero con características de títulos o expresiones o definiciones variadas para no condenarnos, ¿verdad? Porque si nos están repitiendo lo mismo de la misma manera, nos vamos condenando más. Así que nos le ponen otro traje y nos la presentan, pero es lo mismo. Las bienaventuranzas vienen siendo la senda de los convenios. Los que quieran irlo viendo en la senda de los convenios, como lo ha explicado el presidente Nelson, lo pueden comparar con la medida de la creación. Entonces, fíjense, el mismo tema, bienaventuranza, senda de los convenios y medida de la creación, es lo mismo. Planteado de una forma, una expresión diferente, para que nos animemos, y a veces nosotros lo vemos así, oh, barbaridad, cuánta cosa tenemos que hacer. Pero no es eso, simplemente son el mismo tema presentado en tres exposiciones con un enfoque que pa nos parecerá diferente, pero lo vamos a ver de manera tal que observaremos que es más de lo mismo. Así que Entonces, bienaventuranza, senda de los convenios y demás, pasemos a la presentación. Y vamos a leer el tercer Nefi, capítulo 12, versículo 3 de las bienaventuranzas para arrancarnos, ¿pongo el texto de la escritura o pongo el PowerPoint? No, pon el texto de la escritura y luego ponemos el PowerPoint. Ok. Entonces, en tercer Nefi, capítulo 12, 12. versículo 3. A ver, permíteme tantito. Y ahí vamos a empezar a leer cómo se da este discurso, porque y cómo, a quién se estaba dirigiendo Jesucristo en ese momento, fíjense. Aquí en las Américas él llegó y se habían muerto todos los que eran muy malosos, los celestiales, pero había ya muchos que no eran miembros de la iglesia. Entonces, y también en el Sermón del Monte se estaba dirigiendo a los que no eran miembros de la iglesia. Con eso en mente, vamos a ir tratándolo y vamos a hacernos preguntas unos a otros y todo esto. Así que empezamos con el versículo 3. ¿Cuál versículo? 3. En el 3 dice lo siguiente: Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate qué interesante, ni parece la senda de los convenios, ¿no? Pero dice, sí, bienaventurados son los pobres de espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es la primera declaración, es como dibujando la senda de los convenios o la medida de la creación, diciendo por dónde empezamos, ¿verdad? Y aquí está empezando dirigiéndose a los que no eran miembros,
porque eran pobres en espíritu. Ahora, esto ha generado un montón de mensajes y discursos, la definición de pobres de espíritu, ¿no? Hasta trae una referencia. Si queremos leerla, sería interesante, chama. Que es Doctrina y Convenios 56, 17 y 18. Sí, dice lo siguiente, dice, ay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. Ahí está, ¿no? Entonces está refiriendo a dos tipos de pobres, ¿no? Los pobres que algunos son de dinero y otros son pobres de espíritu. Entonces, vamos a definirlo aquí, vamos a entenderlo para que vaya quedando claro. Un pobre de dinero, ¿qué es lo que no tiene, hermanos? ¿Qué es lo que no tiene? Dinero. Un pobre de dinero no tiene dinero, es pobre. Entonces, al referirse Jesucristo a los pobres de espíritu, se está refiriendo a los que no tienen acceso al Espíritu Santo. Ese es un pobre de espíritu. ¿Y quiénes son los únicos que no tienen acceso al Espíritu Santo? Los que no se han bautizado. Los no miembros. Entonces, está refiriéndose a los que no son miembros de la iglesia. Entonces, fíjate otra vez el ejercicio. ¿Quién habla? Jesucristo. ¿A quién le habla? A los no miembros. ¿De qué les habla? Del primer convenio. Porque dice que vienen a mí. Bienaventurados los que no tienen el Espíritu Santo, que vienen a mí. ¿Cómo se viene a Jesucristo? A través de los convenios. A través, sí, del convenio del bautismo. Fíjense qué interesante. Entonces, vamos entendiendo lo que Jesucristo está diciendo, porque él bien lo enseñó, dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y como yo los tengo grandes, chava, pues por eso entiendo. Tengo unos oidotes, pero poderosos, ¿no? Entonces, de esa manera ya nos damos cuenta que está dirigiéndose a los no miembros, que son los pobres de espíritu, pero se está refiriendo a los que se bautizan, ¿verdad? A los pobres de espíritu que se bautizan, les hace una promesa. ¿Qué promesa les da en estos dos renglones? Porque realmente son dos, tres renglones. Les dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces confirma, y ahí no trae la referencia, porque eso es lo que dijo Juan, ¿verdad? Juan 14, 12. Y si quieres leer la referencia B, donde dice, vienen a mí. Sí, es Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces está hablando de que vamos a hacer un convenio, pues les voy a poner una carguita, pero les va a gustar, ¿no? Y además se van a salvar. Y ahí está la explicación de la bienaventuranza. Bienaventurados son los que no tienen el Espíritu, que se bautizan. Porque una vez bautizados, dijo Juan, quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hasta aquí la primera bienaventuranza que al traducirla, digo yo, al explicarla, ya se nos abre más claramente lo que está diciendo Jesucristo. Voy a repetirla como está escrita y como la necesitamos entender nosotros. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu. Fíjate qué interesante, pobres en espíritu, que vienen a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Bienaventurados son los que no son miembros de la iglesia,
que no han sido confirmados ni se les ha conferido el Espíritu Santo, que vienen por medio del bautismo y que entonces se les confirma y que ya con la imposición de manos se les da el Espíritu Santo, que tengan acceso, ¿verdad? Y de esto, esos que hacen eso ya tienen acceso por ese solo hecho a la limpieza de sus pecados, porque lo están haciendo por fe, por arrepentimiento, y se bautizan. Y entonces adquieren la remisión de sus pecados y tienen acceso al reino celestial. El que no se bautice no tiene acceso al reino celestial, confirmado en Juan y confirmado acá en las bienaventuranzas del por boca del mismo Salvador, y que también se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, hermano Alvarejo, si vemos en Mateo 5, lo que omite es esta parte que sí viene en Nefi, es que vienen a mí. En Mateo 5 simplemente dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ándale, y aquí se aclara, ¿no? Sí, y también te refieres a las bienaventuranzas de la Biblia, ¿alguien la tiene por ahí que nos la pueda... que la pueda buscar y poner para poder ver cómo dice la Biblia, o si Salvador nos hace favor? Sí, es lo que le acabo de mencionar de Mateo, dice. Ah, ok. Sí, es justamente eso. Aquí no. Lo pongo inmediato, pero sí es justamente eso que le acabo de decir, es el versículo 3 de Mateo 5 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá, está incompleto el telegrama, ¿verdad? Sí. Está incompleto y acá dice que vienen a mí, es lo que mencionabas tú, ¿no? Sí. Entonces, con esta primera etapa ya nos damos cuenta de a quién se estaba dirigiendo el Salvador. Y nosotros ya hicimos esa parte, esa primera etapa, los que estamos bautizados. Los que no se han bautizado, que nos escuchan esta tarde a través del poder del sacerdocio de la Iglesia restaurada de Jesucristo, que era el mismo bautismo que hacía Juan. Por eso Jesucristo fue y se bautizó, porque si no se bautiza, no entraría en el reino de los cielos. Bien claro le dijo a Juan, no, espérate, cálmate, bautízame, porque así conviene cumplir con la justicia. No van a, yo no, no, los pecados los voy a pagar yo, pero si no hago esta ordenanza, no podré entrar en el reino de los cielos. Y él quería regresar al reino de los cielos, obviamente. Sí. Si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan, estamos a sus órdenes. Y si no, vamos a pasar al dibujito de la presentación. Voy a leer algunos comentarios sobre este segmento, ¿no? Dice Carol, también es un pobre de espíritu el que no conoce al Señor. Además de que, por ejemplo, miren, esa es una muy buena observación, ¿verdad? Porque yo les comenté alguna vez que esto me lo hizo pensar el Elder Scott en una plática donde él dibujó más o menos algo parecido a lo que vamos a ver en la presentación, donde las personas vienen a la iglesia que son pobres de espíritu y entran en la iglesia, se bautizan, les imponen las manos y se les dice, recibe el Espíritu Santo. Y yo siempre he tenido la tentación de cuando hago la ordenanza decirle, te confiero el Espíritu Santo, sí, y recibe el Espíritu Santo, si puedes. ¿No? Porque es como dice, eso es lo que dice la pregunta, ¿verdad? Si puedes seguir obedeciendo y haciendo lo que tienes que hacer, entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Y él ponía un puente, pasando el bautismo, ponía un río y un puente. Y decía, este es el puente de la conversión. Porque cuando uno se bautiza muchas veces, no está entendido muy bien de todo. Y a medida que se va introduciendo, entonces, vamos comprendiendo, entonces, yo debo de obedecer para tener el Espíritu Santo y ya no ser pobre de espíritu. Entonces, hasta cierto punto, el hermano que nos da el comentario es
que una vez bautizados, si no entiendo que debo obedecer este convenio, entonces no voy a tener el Espíritu. Y decía el Elder Scott, ese río se llena con los hermanos que no lo captaron, no lo supieron y siguen de pobres de espíritu porque no lo reciben, no porque no tengan acceso, a diferencia de los que no lo han recibido porque no se han bautizado. Pues puede ser que yo no tenga el Espíritu Santo porque no estoy obedeciendo este convenio fundamental y básico. Entrar al reino de los cielos y porque entiendo el convenio y lo obedezco. Y ahí vamos a ir explicando cómo va aumentando este concepto de tener el Espíritu. ¿Hay otra pregunta por ahí, chaval? Sí, hay otros comentarios. Dice lo siguiente. Luis nos dice, tercer Nefi 2 es muy interesante porque aquí el Salvador, resultado, habla desde la perspectiva del Dios de Israel. Por ejemplo, cuando dice, si quieres venir a mí. Ajá, claro. Jorge dice, consulta el reino de los cielos, ¿se refiere a algún grado de gloria? Consulta, ¿el reino de los cielos se refiere a algún grado de gloria? Cuando el Señor, claro, le dice aquí, de ellos es el reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que va a entrar en el reino celestial, donde están los tres niveles aquellos que decíamos. El reino celestial tiene exaltación, una etapa y la primera etapa. Entonces, un recién bautizado entró a esa primera etapa en el reino celestial, ¿no? Así que sí se refiere a un grado de gloria que es el reino celestial. Que teóricamente ahí es donde los santos de los últimos días nos ubicamos. No, porque a medida que es cuando recién te bautizas, pero te puedes quedar ahí. Sí, por eso digo yo, teóricamente es donde entramos y ahí ya nos vamos moviendo. O hay que patalear, hay que patalear, porque si no. Dice Eva, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ese es el reino de los cielos. Bueno, aquí nos cita la escritura. Dice, y otros solo seguían de acuerdo a su propia sabiduría. Meli dice, en la vida cotidiana las personas consideran a los pobres en espíritu, a los humildes en su carácter, porque no discuten ni refutan a sus contendores, inclusive algunos se dejan avasallar. Bueno, ahí te lo vamos a ver, que esa está en las siguientes orden, en las siguientes bienaventuranzas. Igor dice, podemos decir que confundimos pobreza de espíritu con pobreza terrenal, porque hay muchos de nosotros que no queremos ser autosuficientes en ambas cosas. ¿Es correcto entenderlo así? Es correctísimo, Igor. Muy bien explicado. Que la escritura de doctrina y convenios se puede, que ahorita leímos, se puede ver de esa manera. Ahora, me llama la atención que dice que los pobres que no tienen dinero codician lo que pertenece a otra persona. Ajá, eso, está en la escritura de doctrina y convenios que leímos. Estos son los comentarios hasta aquí. Muy bien. Entonces, me gustaría pasar a la presentación para ir ya aumentándole. Sí. Ahí vamos a ver que le damos el clic para que se vaya por partes, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos hablando de las bienaventuranzas, la senda de los convenios, y ya no había espacio para ponerle, pero la primera parte de estos bienaventurados, los pobres de espíritu, que vienen a mí por medio del bautismo. ¿Qué más, chava, dice? Entonces, el individuo que llega, que viene a Jesucristo por el bautismo, ¿qué recibe, chava? Dale otro clic y ahí va a aparecer lo que recibe. Ahí está la flechita roja, el Espíritu Santo, ¿no? La flechita roja que está arribita de su cabecita es el Espíritu Santo. Entonces, empieza en este trabajo de ascender en las divisiones interiores del reino celestial, va a ir creciendo para tener lo necesario para entrar en la exaltación. Por lo pronto, si obedece este convenio, ya tiene el Espíritu Santo representado por la flechita roja, que en algunos dibujos de algunas iglesias lo representan con una flamita, ¿no, chava? Sí. Con una flamita ahí interesante sobre su cabeza. Muy bien. Entonces, ya con esto, nosotros al tener el Espíritu Santo,
y entenderlo y obedecer este convenio, después de que nos bautizamos, debemos subir por este siguiente escalón. ¿Quisieras dibujarlo, chaval? Ahí tenemos que está el versículo 4, vamos a leerlo, de las bienaventuranzas. Aquí dice Mosía 18:9. Sí, pero ahí es, les voy a hacer una pregunta que la respuesta está en 18:9. Ok. Entonces nos vamos a Tercer Nefi. Sí. Tercer Nefi, capítulo. Vamos a ver. Aquí esta cosa como que me está presentando una falla a la plataforma. Si lo tiene usted, aquí ya. Sí, me... aquí lo tengo. Ya me apareció, ahora sí, ahí va. Capítulo 4 dice, versículo 4 dice, y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora vamos a traducirla, entre todos vamos a traducir con el ejemplo del versículo 3, vamos a traducir el versículo 4, la siguiente bienaventuranza. ¿Qué dice? Bienaventurados son todos los que lloran. Los que lloran. Mire, porque de ellos serán consolados. Y ahí tenemos algunas religiones, algunas iglesias, que toman como base doctrinal esta escritura y en todas las reuniones lloran, porque son bienaventurados los que lloran. Entonces, bajo esa premisa, hacen el desarrollo de su liturgia. Pero, ¿a qué se referirá bienaventurados los que lloran? Porque ellos serán consolados, pues entonces a la de tres todos empezamos a llorar. Entonces, fíjense bien, bienaventurados los que lloran. Vamos a traducir esa parte. Ahí tenemos la referencia que pusimos, si la buscamos, Chava, Mosía, ¿qué? 18:9. Mosía capítulo 18, versículo 9, menciona lo siguiente, dice, y sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Ahí está. Entonces, ¿qué entendimos que significa llorar con los que lloran? ¿Qué se les ocurre que es llorar con los que lloran? ¿Algún comentario que tengan por ahí? ¿Pueden ponerlo? Vamos a esperar a que lleguen los comentarios. Correcto. Muy interesante que entre todos vayamos haciendo el ejercicio, ¿no? Sí, aquí está la escritura en pantalla. Si no lo sacaron, la pueden estar viendo y ver qué impresiones vienen a su mente. Por ejemplo, Igor contesta rápidamente y él dice ministrar. Pero muy bien, ministrar. Y Lili González, la hermana Lili, dice servir. Entonces, cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que deben hacer con nosotros inmediatamente los líderes de la iglesia para hacer eso que están diciendo nuestros hermanos? ¿Qué es lo que debería pasar con un líder cuando yo ingreso al evangelio? Llego como este pobre de espíritu, me bautizan, me imponen las manos, y si puedo voy a tener el Espíritu Santo. Pero este líder, ¿qué hace inmediatamente conmigo? Siguiendo con las respuestas de los hermanos, después nuestra amiga Isis y colaboradora del canal nos dice consolar. Tenemos que consolar a otros. Karina dice dar consuelo a los que lloran, ministrar. Perfecto. Mario dice empatizar. Perfecto. También nos dice, vamos a ver, dice Ramón, si le escribió el libro Mormón, llorar con los que lloran, ok. Dice, Aura, me recuerda mi bautismo que llegué buscando consuelo, ya que estaba muy destrozada. Ándele. Dice Angelita, tener compasión con los que sufren.
Claro. Ricardo dice, necesitan ministrarnos. Perfecto. Y entonces, ¿qué hace un obispo, presidente de rama conmigo que me acabo de bautizar? Me ministra, me enseña. Pero, ¿qué me da para que yo pueda hacer eso, llorar con los que lloran? Me da... ¿Te acuerdas lo que decía el presidente? ¿Quién era? ¿Kimball o Hinckley? Un amigo, Hinckley. Un amigo, una responsabilidad y ser nutrido por la buena palabra. Exactamente, eso es lo que me dan, un llamamiento, ¿verdad? Una responsabilidad me dan. Me dan un llamamiento, no porque sea yo muy bueno para ministrar o porque sea muy bueno para ayudar a otros, sino que tengo que lograr el siguiente paso en esta escalera de progreso. Por eso, en el dibujito que hicimos de las bienaventuranzas, Salvador, si nos ayudas, sí. En este dibujito pusimos que la traducción o el análisis de esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, entonces consiste en que nos van a dar un llamamiento. ¿Para qué? Para hacer todo lo que ustedes dijeron. A veces pensamos que nos dan el llamamiento para mandar a otros. No. Como ustedes dijeron atinadísimamente, ministrar, servir, ayudar, consolar, hacer toda esta enorme cantidad de bien hacia nuestros hermanos y aún a los que no son hermanos. Entonces, si no tenemos un llamamiento, hay que ir con el obispo y pedirle uno. Digo, yo estoy aquí, quiero ser el encargado de hacer el aseo, pues, ¿no? O quiero ser el encargado de poner los himnarios cada domingo. O lo que usted me dé aquí, pues. Yo me acuerdo cuando me bauticé, ¿de qué crees que me llamaron, chava? No sé, ¿de qué? Me llamaron de maestro de la clase de escuela dominical de jóvenes. Ok. Estaba yo, pero bien taparrosca, porque no sabía yo ni cómo me llamaba, ¿qué les enseño? Afortunadamente teníamos los manuales que en aquellos años hacían y te llevaban de la mano, ¿ves? Para dar la clase. Y el primer beneficiario fui yo, porque me empecé a dar cuenta de que andaba yo patitas para arriba. Sí. Y entonces en esta experiencia ya empecé a accionar, dije, ah, no, pues tengo que arreglarle. Entonces, fíjense bien, yo puedo llorar con los que lloran al dar una clase. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Estamos llorando en el hombro uno del otro. Ustedes nos contestan, nosotros planteamos, ustedes también nos plantean y vamos creciendo en esto de la segunda bienaventuranza. Llorar con los que lloran. Por ejemplo, llegan gentes a veces a la casa, tocan la puerta, quieren trabajo, ¿eh? Algunos me dicen, ya no tienen trabajo, hay mujeres que llegan pidiendo trabajo. Y yo les digo, mira, lo que tengo te doy, hermano, no tengo trabajo para ti, pero ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Les ofrezco comida, les ofrezco un pequeño recurso que de alguna manera les servirá y les regalo un libro de Mormón, ¿no? Entonces, si hay hermanos que necesitan ayuda, hay que dárselas. Es llorar, a mí me parece muy expresivo, Salvador. ¿Qué piensas tú de la expresión de llorar con los que lloran? ¿Sí corresponde a lo que estamos diciendo o lo que nos han sugerido los hermanos? Sí, están justamente mencionando eso, porque continúan diciendo, por ejemplo, hablan de asignación, de llamamiento, de asignación, ministración. María habla de asignarnos nuestros hermanos ministrantes, llamamiento, dar una pareja ministrante, Lucila. Igor nos cita una escritura que no sé qué diga. Lourdes dice, me gusta mi llamamiento y ministrar porque hago lo que Dios me manda hacer. Tuve una familia que se hizo mi amiga y fui llamada como maestra de escuela dominical. Saludos hasta Mexicali, Manuel. Aura, me asusté mucho ya que estaba yo nuevita. Ahora, hermano Alvarejo, aquí hay algo que a mí me preocupa un poco. A ver, dime. La preocupación de
relacionar directamente esta expresión del Salvador de llorar con los que lloran y que serán consolados con una asignación o llamamiento. Porque muchas veces el llamamiento lo podemos llegar a ver como eso, algo que yo tengo que hacer. O no sé, o sea, esta idea de que el llamamiento en realidad, lo hemos dicho aquí y hay que tener mucho cuidado en cómo lo entendemos, de que un llamamiento en realidad no es necesario para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. No es necesario un llamamiento en la iglesia. Y tengo mucho cuidado en decir esto. Pero lo que yo veo en el fondo es, y mi preocupación radica en esto, que nos perdamos en el llamamiento o la responsabilidad dentro de la iglesia con lo que realmente hay en el fondo, ¿no? Viene a mi mente lo que enseña Spencer W. Kimball, que dice, la causa matriz de todo lo que sucede en la iglesia debe ser el amor. Entonces, sí, el llamamiento, pero porque nos da esa oportunidad de amar y de servir. Es cierto. ¿Sí? Es cierto, claro. No por mera responsabilidad, ¿no? Sino porque nos da la oportunidad de amar. O sea, si usted y yo no nos relacionamos y nos ayudamos, ¿sí? Si yo voy por simplemente llevar a cabo algo porque así es, por mecánica, por tradición, para que funcione, para que se dé la clase, pero dentro de todo eso me pierdo en el organigrama y en la organización, y dejo de preocuparme por la persona en particular, como decía el presidente Monzón, entonces ahí ya pierde sentido y ya no estoy llorando con los que lloran. Esa es mi preocupación nada más. Y qué bueno que te preocupas, porque fíjate bien, cada bienaventuranza trae un premio, ¿no? La primera bienaventuranza traía su premio, porque ellos ya entran al reino de los cielos, ¿no? Y la segunda bienaventuranza es que ellos serán, ¿qué? Consolados. ¿Y quién es el consolador? ¿Está hablando de los integrantes de la Trinidad? No, está hablando del Espíritu Santo, del primer nivel de consolación. Ah, sí. Pues sí, esto intriga. Pasó, chama. Estamos nuevos. Sí, el primer integrante de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, él es el que va a consolar. Entonces, me dan un llamamiento y si yo no lloro con los que lloran, voy a poner un ejemplo que todos vivimos, ¿no? Y Chava lo vive intensamente y yo también. Ahí me entregan una lista de instituto donde a mi clase van a asistir como 13, 14 jóvenes y no llega ni uno. Entonces, si yo hago lo que dice Chava, pues cada quien que haga lo que quiera, si no vienen, que no vengan. Yo llegué, estuve aquí, no están, pues ya cada quien, ¿no? Eso puede ser mi primera instancia. Pero ¿cómo puedo yo llorar con ellos? Los voy a buscar por teléfono, voy a ver si traen dirección, si no, voy a preguntar quién los conoce, etcétera. Y le voy a decir, oye, ¿qué puedo hacer para que te llegue la clase de instituto? ¿No? ¿O qué sientes? ¿Cómo la ves? Simplemente con el hecho de que yo lo contacte, él va a decir, ah, mira, este cuate me está llamando, ¿eh? ¿Cuántas veces no se ha inscrito y nunca ha ido? Sí. Entonces yo puedo llorar con él para saber qué es lo que le sucede y tratar de resolver el problema de asistencia a instituto o a seminario, ¿no? Aún de esa manera tan sencilla. Entonces yo, el que tiene la opción soy yo. Él tiene su propia opción de asistir o no. Pero yo sé que él está llorando porque no viene. Y si no está llorando ahorita, en breve llorará, va usted a ver. Entonces, de alguna manera, entendiendo yo cómo está la cosa y que puede recibir bendiciones a través de las clases de seminarios de instituto, yo lloro con él y voy, lo busco. Presidente de Corum Delderes, de las hermanas de la Sociedad de Socorro. Entonces, yo realmente, si yo, como dice un hermanito que le pregunto, ¿cómo está, hermano? Bien, pero estoy en la congeladora. ¿Cómo en la congeladora? Sí, no tengo llamamiento. Me daba risa. Ah, le digo, perdóneme. Le decía lo que tú estás diciendo. ¿Cómo no? Sí tiene.
No, no me han dado, no, le dije, pero ya trae uno con el paquete de cajón, arrepentirse todos los días, orar todos los días y ayudar al que necesite. Usted nomás vea y ayude. No tiene que ser llamado, no tiene, porque ese es su prójimo como el buen samaritano, ¿eh? Usted ya trae llamamiento. ¿Qué otro llamamiento tiene? Predicarle a sus amigos, familiares y vecinos. No lo tienen que apartar, no tiene que ser publicado su llamamiento. Ese ya viene con el paquete de bautizarse. Y sus muertitos también, ¿no? Tiene que servirles a ellos, buscarlos, ir al templo, hacer las ordenanzas, se beneficia a usted, se benefician ellos. Y es exactamente lo que mencionaba el Salvador. Que podemos quedar, ah, ya tengo llamamiento, ya la hice, ya yo estoy llorando con los que lloran. No, tiene el llamamiento que le da la posición para llorar con los que lloran, ¿verdad? O si no lo tiene, usted puede buscar una familia que necesite ayuda y ayúdela, ¿no? Usted puede buscar a quien predicarle y predíquele. Usted puede buscar sus muertos y bautizarlos o ayudar a alguien más a hacer su genealogía. Y finalmente también entender, hermano Alvaradejo, que de acuerdo con este versículo que leímos en Mosía 18, pues es justamente eso, ¿no? Que cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, hacemos este convenio también, ¿no? De Ah, llorar con los que lloran, es muy de interesante, consolar, ¿no? ¿sí? De consolar a los que necesitan consuelo. Entonces, sí es muy interesante porque es cierto que el convenio es, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, ¿sí? Y pero también está este convenio adicional, ¿no? De consolar a los que necesitan consuelo. Y ahí hay una clave que tú acabas de mencionar. Si ponemos el dibujito de la presentación, lo podemos explicar más o menos gráficamente. Entonces, ya estamos en el siguiente escalón de llorar con los que lloran. Y si llegamos a ese llamamiento y empezamos a servir, el premio que nos van a dar, ¿quieres darle otro clic, por favor? Sí. Yo ya estoy subido en una responsabilidad. Me la den o me la doy, como sea. Y si la cumplo, ¿qué significa la flechita, chaval? Dijimos el Espíritu Santo. Entonces, ese es el consolador. Va a aumentar, si ustedes observan, la segunda flechita en la posición de llamamiento ya es más grande. Y muchas veces por eso no llegamos a sentir el Espíritu Santo, a tenerlo como compañero constante. ¿No? Entonces, fíjense, ya en esta posición, al estar sirviendo en los tres niveles, entonces ya vamos avanzando en ese proceso del conocimiento de Dios, de ordenanzas adicionales y todo eso, pero el consolador se hace presente. Entonces, cuando yo enfrento la problemática del que voy a ayudar, el Espíritu Santo me va a hablar a mi mente y a mi corazón. Yo voy a pedir eso al cielo y entonces mi padre me va a contestar aquí a mi cabecita, a mi mente y a mi corazón y lo voy a poner en práctica y voy a ver milagro, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la evolución. Lo que enseñaba el Elder Scott es que si no hacemos eso, nos quedamos en el puente de la conversión, cholo. Por sentirme que yo no sé, que yo no puedo y sin confiar en él. Entonces ahí me voy acumulando en la entrada en el puente de la conversión. Pero si damos el paso, ya estando en la iglesia, ya bautizados, inmediatamente viene subir al siguiente escalón. Permanecer en el primer escalón demasiado tiempo no es benéfico para nadie. Entonces ya si subimos al siguiente escalón, lloramos con los que lloran y la misma bienaventuranza nos dice eso, ¿eh? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O sea, el Espíritu Santo aumentará en ellos, ¿no? Y de esa manera es nuestro proceso de desarrollo, chaval. Bien, entonces tendremos una mayor porción de luz, una mayor porción de conocimiento, de entendimiento y de amor. Claro, Eso porque aumentará.
Y vamos a conocer cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿no? Sí. En una interacción continua, claro. Sí, porque entonces vamos a poner en práctica esta parte de que vamos a convertirnos en las manos del Salvador y aprenderemos a ser guiados para ser, ahora sí, como decía Alma, ¿no? Ser instrumentos en tus manos para llevar una porción de la verdad a las personas y traerlos al redil de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestra luz va aumentando. Ándale, va aumentando, que ese es el propósito de este plan. Porque es decir y hacer, ¿no, chaval? No nada más decir, sino en la acción misma. Por eso son tan interesantes las bienaventuranzas. Porque es lo mismo que la senda de los convenios, pero moviditos, explicando en qué consiste cada paso, ¿no? Sí. De convenio. Y también lo que hablábamos de la medida de la creación, porque cada diferente convenio requiere de acción. Y las bienaventuranzas es un ejemplo de acción continua, ¿no? Sí. Así que, hermanos, esa es la situación. ¿Puede contar a alguien una experiencia de haber sentido el Espíritu en el momento de estar llorando con los que lloran? Yo tengo algunas historias muy interesantes. No sé, Salvador, si tenga alguna, seguramente que sí. Con las clases que da y todo eso, hay experiencias. Y a mí me gustaría empezar la platicada diciéndoles que cuando yo empecé... Hermano Alvarado, lo interrumpo un segundo, ¿no? Ya que usted lanzó esta invitación y va a platicarnos su experiencia, lo que voy a hacer ahora es poner el enlace de la transmisión para que una persona, solo una, ¿no? Ahora sí que el primero que llegue, acabo de mandar el enlace de la transmisión, se une a la transmisión y nos cuente una experiencia del tinte que usted está planteando, ¿no? Nos la planteé aquí en vivo. Y también invitarlo, ¿no? Si nos va a contar esta experiencia, que lo haga de manera breve y concreta, relacionada con el punto del que estamos hablando. Claro. Y será bienvenido. Entonces, yo me acuerdo de cuando me bauticé, como les conté que en mi primera experiencia, pues yo no sabía ni cómo me llamaba, porque nada más me bauticé de empujón. Me pusieron el pie y me empujaron y caí en la pila y dijeron amén y ya. Entonces, ya adentro, la tendencia de la inercia social de la vida me llevó a seguir practicando las mismas cosas que yo hacía antes de bautizarme. Y listo. Entonces... Sí. Perdón, hermano, dejo antes de interrumpirlo. Ya se conectó aquí el hermano Mario Cárcamo, así que ahí nos quedamos. Adelante, ¿sí? Claro. Sí, ahorita lo agregamos, hermano Mario. Termine su experiencia, hermano Baradejo. No, ¿sabes qué? Dale al hermano Cárcamo. Ok, adelante, Mario. Buenas tardes. ¿Nos escuchas, Mario? Sí, estoy con un poco ahí de lentitud en el retorno. En primer lugar, los saludo cordialmente. Yo siempre les escucho. Estoy aquí en Tierra del Fuego, en el sur del mundo, en Chile, y los felicito por las clases que hacen porque son muy fortalecedoras. Así que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen. Sí, lo escucho súper bien. Ahora les voy a compartir un poquito esta experiencia. Yo pensaba en eso. Yo vivo en un pueblo muy pequeño y a la vuelta de mi casa, yo creo que caminar 20 metros, viví con muchos abuelitos. Y recuerdo la experiencia de una abuelita que vive sola, que es viuda, y ella sufre de muchas enfermedades, ¿ya? Y nosotros, yo diría que cada 15 días, porque trabajamos en salud, la vamos a poder inyectar, porque ella necesita cada 15 días inyectarse un medicamento para poder aliviar sus dolores de artrosis que tiene. Y cada vez que nosotros vamos, la abuelita se... descarga con nosotros, nos empieza a contar sus historias, sus sufrimientos, sus angustias que ella tiene de vivir sola. Y creemos nosotros con mi esposa que llegamos a ser un consuelo para ella, porque en realidad ella ve y sabe que somos miembros de la iglesia y nosotros siempre transitamos por su casa, por el frente, para ir a la capilla, que también nos queda muy cerca.
Y ella siempre nos mira y nos ve y a veces nos sale a llamar cuando está angustiada. Entonces creemos que esa es una herramienta que el padre nos ha dispuesto de poder ayudar a esta persona que vive sola, que es viuda, que a pesar que tiene un hijo que igual la visita, pero su hijo vive más lejos. Por lo tanto, nosotros somos su salvavidas cuando ella necesita algo, porque nos tiene al lado. Esa es una herramienta, o mejor dicho, es una oportunidad que el padre nos ha dispuesto a nosotros para poder ayudar y consolar a las personas que sufren. En este caso, es un adulto mayor, y que estoy seguro que en muchas partes del mundo hay muchas personas, como dijo el presidente Monson, si no me equivoco, hay muchas viudas a quienes nosotros podemos ayudar. Y sus Eso es, sentimientos, y muchas gracias, Luis. y sus sentimientos personales, hermanos, después de ayudarla y ver cómo a ella le beneficia lo que usted hace, ¿cuáles son los sentimientos que usted percibe en su persona? Sin duda, gratitud, mucha, Pues. mucha gratitud y humildad, porque además también, a pesar de que nosotros estamos ayudando a ella siendo un instrumento, también es una ayuda para nosotros, para darnos cuenta de que hay muchas personas que hoy día están sufriendo en este mundo y que nosotros podemos ser la herramienta y podemos ayudar a esas personas, que muchas veces uno no lo cree, porque para nosotros es ir, cumplir con esto y hablar con ella, es muy simple para mí, es sumamente simple, a veces no me demoro más de media hora, pero para ella es muy importante esa visita que nosotros realizamos con ella. Así que sin duda un sentimiento de mucha gratitud que el Padre nos dé esta oportunidad de ayudar a esta persona. Correcto, hermano. Qué bien, es algo maravilloso y es lo que estamos hablando, de llorar con los que lloran, justamente, ¿no, Salvador? Así es correcto. Pues muchas gracias, Mario. Has tocado mi corazón, me hiciste sentir algo de lo cual personalmente yo puedo mejorar, así que te agradezco mucho. No, al contrario, gracias por esta oportunidad que he tenido. Yo le sigo todas las semanas, veo sus clases diferido y además también ustedes lloran con los que yo, con las personas porque también los consuelan a través de sus clases. Gracias, Gracias. gracias, hermano Chao. Cárcamo. Gracias. Te mandamos un abrazo hasta Chile. Bye. Listo, hermano Baradejo. Si quiere continuar con su experiencia Y qué o maravilla, ¿verdad? Que se puede esparcir. Somos pocos, como dijo Nefi, pero el impacto con las personas hace la diferencia. Ah, les contaba yo que en ese proceso de mi conversión, cuando me dieron el llamamiento, yo sentí que me estaban golpeando, ¿verdad? Porque dije, este hermano no quiere que yo venga, pues ¿cómo voy a dar clases, no? Y cuando me tuve que enfrentar a eso, había un hermano que lloró conmigo. A él lo relevaron de maestro de la escuela dominical y me vio tan conturbado que se acercó y me dijo, no, hermano Baradejo, usted va a poder muy bien, mire. Le voy a sugerir esto, mire, hágalo así, hágalo así. Y con una cosa tan simple como dice el hermano Cárcamo de unos minutos, él me lloró conmigo. Y yo recuerdo que yo sentí un alivio enorme para poder saber lo que iba yo a hacer en la clase. Me explicó cómo seguir el manual y tan tan. Entonces, y mírenme, ese pequeño empujón, ese pequeño llorar conmigo, me llevó a otro enfoque de la vida. Así que llorar con los que lloran nos da a tener más el Espíritu Santo y empiezan a venir las ideas, ideas, las pedimos, las hacemos y ahí está la humildad, que es el siguiente escalón de las bienaventuranzas, chaval. gracias. Fíjese que me hizo ver, recordar algo, ¿no? En esta semana, ¿qué día fue? Ayer, el viernes en la noche, fuimos al templo. Estaba con Luz María ahí en la sala ya que habíamos pasado toda la investidura, y estaba una hermana de primera vez. Y estaba llorando muy vehementemente. Y vino una voz a mí que me dijo, dile que la amo. Y a mí me daba pena ir con la hermana, me daba pena. Y bueno, al final me armé de valor porque ella estaba ahí, duró mucho tiempo, ¿no? Yo y Luz, cuando vamos, nos quedamos un buen rato ahí en el Salón Celestial, hasta antes de que nos dé sueño. Y la hermana seguía ahí, seguía ahí. Y voy y le digo, hermana,
Vino una voz a mí que me dice que le diga, te amo a causa del convenio que has hecho conmigo. Y la cara de la hermana fue como que se le iluminó el rostro, ¿no? Como que si ella estaba esperando eso, ¿sí? Como fue, brilló su rostro y dijo, de verdad, hermano. Le digo, sí. Y como que, no sé, su rostro cambió. Y pude sentir esta parte, ¿no? Relacionándolo con lo que estamos hablando, ¿no? De llorar con los que lloran. Siguiendo la voz del Espíritu, podemos tener este efecto de consolar a otros, ¿no? ¿Y fuiste consolado también? También. Sí, yo, sí, ahora que lo veo, o sea, ahora que lo reflexiono, si no lo hubiera hecho por la pena que sentía de irle a decir, no hubiera sentido esto que siento ahora, ¿no? Claro. Y esa es la mecánica, precisamente, lo maravilloso del discurso del Salvador acerca de las bienaventuranzas en una forma rotativa y práctica, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes podrían compartir estas cosas maravillosas y anotarlas? Porque estas ya quedaron inscritas en el libro de la vida, hermanos. Todo esto va inscribiéndose ahí porque el propósito de este plan de desarrollo que el Salvador nos puso es precisamente generar puntos, chavas. Sí. Generamos puntos y el Espíritu nos consuela. Y es una experiencia fenomenal porque yo te entiendo bien, es una voz, pero es una voz no audible, sino es de acá, de la cabeza, ¿no? Sí. Y clara, es muy clarita y todo, y te turba, dices, ay, me descolocó, dice Luis Landricina de Argentina, me descolocó, ¿cómo le hago? ¿Eh? Pero si uno pone atención, y ahí viene la aplicación de la siguiente bienaventuranza, porque se van enlazando, ya vimos que en la primera, éramos pobres de espíritu, no sabíamos ni qué era eso. Luego ya nos, al bautizarnos, ya quedamos bautizados, nos ponen las manos y recibimos el Espíritu Santo, si obedecemos y entonces empezamos a servir. Y si no obedecemos tanto, pero empezamos a servir, es como un empujón, chava. Es como cuando el carro no arranca y lo empujas y le sueltas la velocidad. Se da un tirón, tac, 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 y arranca, ¿verdad? Precisamente a mí se me figura que esto es así porque el Salvador sabe cómo nos sentimos al entrar en este convenio y muchos de nosotros jamás empujamos el carro, ni le hacemos la lucha de meterle la velocidad y se puede quedar parado ahí, dejarlo, lo abandonas, te vas. Así que, gracias por su... qué maravillosa manera de compartirlo. Y todos están invitados a compartir, ¿eh? Estamos aquí para eso. Entonces, vamos a... Versículo 5. Por favor. Dice, y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mira, son telegramitas muy bonitos, ¿no, chaval? Recaditos Sí. que caen del cielo con campanitas que suenan. Bienaventurados los misericordiosos, ¿no es cierto? ¿Los qué? Los... Los mansos. No, no, sí es cierto, ya me equivoqué, los mansos. ¿Podemos ver la referencia, chaval? Sí, dice lo siguiente, mansos, nos lleva a Romanos, Amosía 3:19, que es y mansedumbre manso. ¿Cuál quiere que lea? La de Romanos me gusta. A ver, dice Romanos, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mira, qué interesante, ¿no? Y habla de los humildes, ah, de los pobres de espíritu, ¿verdad? De los que no tienen esta bendición, los podemos traer. Entonces, asociándonos con los humildes y que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Está re bien, muy bien. Porque una persona con mansedumbre, o más bien una persona sin mansedumbre, pues precisamente no tiene esta sabiduría ni esta capacidad de relacionarse humildemente con otros, ¿no? Sino que se hace fuerte en su propia opinión
Y en ese menosprecia a otros. Claro, yo soy aquel y yo sé todo y a ver qué, pues, ¿no? No, no, no. Todos tenemos, todos aprendemos de todos, hasta de los niños aprendemos, ¿no? Sí. Yo con mis nietos me encanta platicar porque aprendo, aprendo de ellos. Entonces, fíjense bien, vamos a traducir esta bienaventuranza. Dice que entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos, ya manso es muy interesante, que es la capacidad de ser conducidos, ¿no? Por ejemplo, cuando iban arando con animales, hay animales que no son aptos para el arado, porque no siguen las instrucciones. Y si ustedes se fijan, el equipo que usan, que les ponen, ¿dónde se lo ponen a los animales? Aquí en el cuello, para jalar carretas y para jalar arado, el yugo va aquí, puesto en la cabeza, ¿verdad? Y con eso ellos jalan un yugo que une al poste de tiro, ¿verdad? Entonces, tiene que acoplarse con el otro animal que va junto de él y con las instrucciones del que lleva la rienda, ¿no? Un animal manso, un buey manso, sigue las instrucciones y se acopla a los demás para seguir adelante con la tarea. Entonces, curiosamente, ¿dónde recibiste la instrucción, Salvador? En la mente. ¿Se fijan? Si somos mansos, tienes que vencer las dudas y lo que siguió después de esa bonita idea, ¿verdad? Que no fue idea, sino fue una revelación. Entonces, y todos hemos pasado por eso. Y muchas veces no lo hemos hecho. Yo les comentaba el otro día que estaba en una reunión de testimonios. Vino aquí a mi cabeza la voz y me dijo, párate y testifica de esto. Y no fui manso, fui menso. Entonces, no me paré, no fui, y me llamó muchísimo la atención. Como a los 5 minutos, otro hermano se levantó y dijo exactamente lo que yo tenía en mi cabeza. ¿Se fijan? O sea, fue un cachetadón espiritual. De todas maneras, aunque ahí me di cuenta que a veces no somos mansos, a veces sí, a veces no, pero a medida que lo hacemos, vamos creciendo. Entonces, ya vimos, la traducción es bienaventurados los que siguen la voz del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Eso es un manso. Un manso es el que recibe la idea y la hace. Bueno, acuérdense que antes de hacerla oramos. Yo creo que Chava, estando en el salón celestial, ha dicho, Padre, ayúdame para hacer esto. Lo voy a hacer. Entonces, cuando recibimos la idea y le decimos al Padre, la entiendo, Padre, te pido que la haga y funcione, ¿no? Entonces, ya se para uno y lo hace, como Moisés. Así que, así se traduce, bienaventurados los que escuchan el Espíritu Santo, porque ya lo traen y luego lo ponen por obra, ¿no? Muy bien. Aquí en esta parte, hermano Baradejo, me gustaría presentar en pantalla la definición que nos da la guía de estudio de las Escrituras sobre mansedumbre. Ah, correcto. Porque justamente amplía esto que usted está diciendo. Dice lo siguiente, mansedumbre, manso, es una persona que es temerosa de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Aquí añadiríamos, ¿no? Los mansos están dispuestos a seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Están dispuestos, claro. ¿Y cuál es el premio que les da a los mansos la bienaventuranza? De acuerdo con lo que leemos ahí en el libro de, pues, en los dos, ¿no? En Mateo y en el libro de Nefi, es que van a recibir la tierra como heredad. Entonces, ¿nos van a dar una parcelita, un terrenito, no, fraccionamiento o qué? Sí, ¿qué lo que yo... ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno que quiera opinar, ¿verdad? Que nos mande su comentario? ¿Qué es eso de heredarán la tierra? Pues ya estamos aquí metidos en la tierra. ¿Qué piensan ustedes que qué es lo que el Señor, el Salvador, estaba diciendo de heredar la tierra? Si alguien lo tiene, puede hacerlo con toda confianza. Salvador no reprueba a nadie, ni yo tampoco. Al contrario.
Vamos a esperar a que llegue algún comentario de lo que significa y mientras leo algunos que están antes, ¿no? Okay. Dice Carlos, puedo dar testimonio de eso. A mí me ha pasado exactamente eso los días de testimonio. El espíritu cuando necesita hablar lo hace. Así es. Aura dice, las hermanas que lloraron conmigo me dieron un gran empujón, como dice el hermano Alvarado, a esta servidora que llegué con cuatro hijitos y buscando consuelo a la iglesia, ¿no? Dice Manuel, yo evito subir al estrado porque siempre lloro y no puedo evitarlo y lloro en exceso y con mucho sentimiento. Tengo 62 años y me avergüenza mucho. ¿Pueden decirme qué puede ser? Saludos desde Mexicali. Ah, yo sí puedo decirle qué es. A medida que usted siente eso, usted tiene que pedirle al Padre que le ayude para que ese sentimiento que usted tiene es la evidencia de que el Espíritu Santo está con usted. Y dígale, Padre, te quiero hacer un cambio. La lloradera por la palabra, ¿no? Respire usted profundo, dígale eso al Padre, te cambio el llanto por la palabra, Padre. Y entonces el Espíritu Santo lo va a llevar a hablar, ¿verdad? Porque usted siente el Espíritu Santo, pero lo siente tan emocionado que le quita la palabra. Dígale al Padre ahí en su oración, cuando usted siente que debe subir y decir algo, dígale, voy a subir, Padre, pero te echo un cambio. Lloradera por palabras, para decir lo que debo decir. Y va a tener un milagrote ahí. Bien, aquí están algunas respuestas de la pregunta que usted estaba formulando, ¿no? O sea, el planteamiento era de acuerdo con el versículo 5, que a los mansos van a heredar la tierra. ¿Qué significa esto, no? ¿Cuál tierra o de qué estamos hablando? Y aquí vienen algunas respuestas. Dice Lili, la hermana Lili, en forma de pregunta, dice: ¿seremos dioses? Karina dice: déjeme leo. Karina dice, vida eterna con el Padre. Silvestre dice, yo entiendo que serán en los cielos. Y luego dice Lili también, en forma de pregunta, también, heredar todo lo que Dios posee. La hermana Eva Carvajal dice, la tierra se convertirá en la herencia eterna de los que sean dignos de heredar una gloria celestial. Nos cita Doctrina y Convenios 88, 14 al 26. La hermana Meli dice, heredar la tierra, pienso que se refiere a las personas que vivirán en el milenio y para los que vivirán sobre la tierra cuando esto haya sido espiritualmente cambiada. También la hermana Gisela, heredero es uno que hereda. Un heredero es aquel que tiene derecho a heredar de un progenitor o de otros o de parte de otros. Propiedad, títulos o beneficios. Pero herederos en un sentido eterno abarca más que una herencia y deben ser designados basándose en la rectitud y en la obediencia. María dice heredar la vida eterna. Jorge, vivir en nuestro planeta en una condición celestializada. Bueno, creo que ya con esto se abarca las ideas generales, ¿no? Qué re bien, ¿no? Entonces, fíjense, por obedecer al Espíritu Santo, vamos a estar como todos lo dijeron atinadamente de una manera magistral. Lo que va a pasar es que la tierra llegará a ser el reino celestial, ¿verdad? Para nosotros. Y entonces, bajo esa condición, la traducción es que bienaventurados los que hacen caso del Espíritu Santo, porque ellos permanecerán en la exaltación. Porque esta tierra llegará a ser el planeta exaltado donde estaremos, ¿verdad? Muy bien hecho, hermanos. Oiga, pues entonces está requete padre, lo único que tengo que hacer es ser manso. Así es, no menso. Sí, ¿Verdad? o sea, Literal. sí, qué promesa tan maravillosa, ¿no? O sea, el Padre nos invita a desarrollar atributos de Cristo. Uno de estos es la mansedumbre, donde nos dice, bueno, aprende a recibir mis enseñanzas, síguelas con mansedumbre. Aprende a recibir la guía del Espíritu, síguela con mansedumbre. Y si tú aprendes esto, si desarrollas este atributo de la mansedumbre, entonces yo te voy a heredar esta tierra que va a ser celestializada, lo cual implica la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué tal, no? Y ahora, con estas promesas, vamos viendo cómo va creciendo, ¿te fijas? Y ¿Sí? obviamente, si vamos al dibujo, vamos a ver la flechita debido a esa práctica de tener el Espíritu Santo, como las experiencias que han contado,
nada más por recibirlo y hacerlo como te pasó o como nos ha pasado a todos, entonces el siguiente escalón queda aquí dibujado de esta manera, ¿no? El siguiente es que somos obedientes al Espíritu Santo, ¿verdad? Obedecemos las instrucciones y entonces el Espíritu Santo aumenta en nosotros. Pero vean ustedes, es un proceso. Nosotros queremos recibir el Espíritu Santo de un sopetón y ya santificado. No, es un proceso que no debe tampoco durar tantos años, ¿verdad? Pero a medida que lo vamos haciendo, aumenta el Espíritu. ¿Y qué pasa al aumentar el Espíritu en nosotros? Vamos conociendo más y más, nos va revelando, nos va enseñando y vamos progresando y creciendo. Así que a mí me apasiona ver cómo el Salvador Jesucristo en un sermón con unos versículos cortitititos dice tanto, ¿no? Sí. Dice tanto, tanto. Cuando uno los escucha así nomás, por encimita, dice, ay, mira qué bonito habló. Pero ya estamos viendo que se trata de una escalera de progreso, ¿no? Y ahora fíjate, ¿qué es la mansedumbre? Cuando tú te quieres enchilar, decimos aquí en México, la traducción de enchilar es enojarse, ¿no? Cuando una persona se quiere enojar, obviamente es manso, ¿es del Espíritu Santo lo que está obedeciendo? No, la verdad es que no. Lo que está pasando es que está obedeciendo al espíritu de mi compadre. Y ahí es donde tenemos que ser mansos y quitar ese corajón que nos dio y basarlo a ver cómo vamos a servir, cómo vamos a ser mansos. ¿Qué me dice el Espíritu Santo? Y entonces yo sin dudar miro hacia Jesucristo y lo veo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, ya me freno, ¿eh? Tengo que meter freno de mano, de pie y de todo, ¿verdad? En lo que estoy haciendo, porque soy un discípulo de Jesucristo. O escucho su voz que me dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúses. Si te piden la capa, si te piden la túnica, déjale la capa. Si te piden una milla, ve con el dos. ¿No? Bien, qué interesante, es nuestro maestro. Y las bienaventuranzas a este punto nos llevan ya a ese enfoque de la mansedumbre, ¿no? Y uno, pues, ¿por qué le voy a dar si a mí me cuesta un montón de trabajo ganar lo que me estoy ganando? Pero el Espíritu te está diciendo, dale, dale, no os hagáis. Esto que está mencionando hermano Alvaradejo, y lo vamos a ver esta semana en seminario, y fíjese qué interesante, ¿no? Relacionándolo con lo que enseñó el presidente Nelson, donde nos invita a vivir las leyes mayores de Jesucristo. Luego, después de las bienaventuranzas, vienen estas leyes que enseña Jesucristo como leyes mayores, leyes mayores a las que estaban viviendo en esa época, que son leyes mayores que nos invita a todos nosotros, terminando el capítulo 5, para llegar a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la conclusión del capítulo 5 del libro de Mateo. Y en el libro de Nefi también termina así. Así es. Sí, bueno, entonces sí, también, exactamente, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es lo que usted decía sobre el enojo, ¿no? Una ley mayor que enseñó Jesucristo, pues precisamente fue esa, ¿no? Que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Fíjate. Entonces, sí, y tiene que ver con la mansedumbre. O sea, si yo soy manso, entonces no voy a caer en este enojo. Tampoco quiere decir que voy a ser menso y que voy a dejar que me hagan menso, ¿ah? Sí, pero tampoco significa que me tengo que enojar con aquellos que me quieren hacer menso. Claro. Usted puede contestar como el Salvador lo hacía, ¿verdad? Eso sí. Es maravilloso. Si contestamos como él lo hacía, está genial. Yo lo he podido comprobar muchas veces donde el Señor me da la respuesta y pues yo la tengo que dar, ¿no? Como llega, la doy. A algunos no les gustará, pero vamos a ir aprendiendo a ser guiados por el Espíritu y no guiados por el Espíritu del adversario, sino por el Espíritu Santo.
Y definitivamente, aunque usted sea de donde sea, el enojo, el coraje, no es de Dios. Bájele tres rayitas, porque no lo está llevando a un buen puerto. No es usted manso, porque eso no viene del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Reprendiendo a veces con severidad cuando lo induce el Espíritu Santo. Y entonces mostrando mayor amor hacia el que es reprendido, no sea que te considere su enemigo, ¿no? Así que ahí está. Sí. Entonces, pues está esta parte. Leo algunos comentarios relacionados con lo que estamos mencionando. Dice Isabel, creo que la obediencia es la clave para el éxito. Igor, cuando vamos conociendo el espíritu, el velo se adelgaza para nosotros, ¿verdad? Clarísimo que sí. Y ahorita vamos a ver cómo llega a la parte final. La hermana Juan Aria dice, las bienaventuranzas son tan hermosas. No solo nos dan guía, sino esperanza y fe en el futuro al lado de nuestro Salvador, lo más glorioso que podemos tener. Así es. Dice Gris, en estos últimos meses he tenido que desarrollar mi mansedumbre al 1000%. ¿Y cómo va? Muy bien, Gris. Gris, no sea menso, sea manso. Exactamente. Y nuestro amigo David Zurita, un saludo David hasta Chile. Gracias por acompañarnos, dice. Me encanta el templo de Cristo Ejemplo. el ejemplo de Cristo en cuanto a la mansedumbre. Más que un acto de debilidad, es una fortaleza, una muestra perfecto de autodominio. Saludos y un abrazo. Gracias. Saludos, David, un gusto escucharte tus comentarios, muy amable. Y Silvestre, agradezco a mi padre y a mi esposa que me mandó la liga para poder escucharlos. A veces en vivo y a veces en diferido. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues ahí estamos, hermano Bradejo. Ahí están los comentarios. Los demás son saludos. Les agradecemos muchísimo por sus saludos. Entonces, ¿estamos listos para el siguiente nivel? Sí, no sé si ya vimos el dibujo de la obediencia, creo que sí, ¿verdad? Vimos esta parte. Vamos a ver, déjenme lo pongo. Vamos aquí. Ah, pues sí, entonces vamos al siguiente escaloncito, con todo gusto. Un aspecto a resaltar de esta gráfica que usted nos está mostrando, otra vez la flechita se hace más grande, ¿no? Dijimos que la flechita es un indicador, representa en esta gráfica el Espíritu Santo. Entonces, deliberadamente entiendo que lo hace más grande esa flechita porque indica una porción mayor de luz. Así es, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces nosotros nos sentimos solos, ¿no? Muchas veces yo he escuchado, digo, no, es que el Señor no me escucha, me siento solo. No, es por ejemplo el caso que nos comentabas. A mí me encantó esa experiencia que tú comentaste porque la hermana estaba fervientemente orando, ¿no es cierto? Sí. Pero está tan ensimismada en el problema que el Señor le habló y no lo pudo escuchar. ¿No? No la pudo escuchar. Ella no escuchó al Señor. Porque el Señor le contestó a su mente y a su corazón. Y entonces, no pudiendo escuchar, te dice a ti, dile que aquí estoy, ¿no? Ese es un ejemplo vivísimo de que sí, el Señor está, pero nosotros estamos tan enfocados en una realidad que es virtual también, ¿no? Y que dejamos de escuchar. Hay muchas historias de autoridades generales en ese caso, que no se puede prestar atención a lo que el Señor está diciendo por tu enfoque tan acendrado que tienes en ese momento. Entonces, Bien. crecer en el espíritu es ponerse listo, ¿verdad? Podemos Sí. ir a la siguiente. Nada más aquí, la hermana María Soledad nos dice, ¿a qué hora comenzó? No me avisó YouTube. Hermana, por razones de, bueno, por ciertas razones tuvimos que empezar un poco antes. Ya llevamos ahorita 1:22 de transmisión. Son las 6:07 de la tarde, hermano Alvarado, y no sé si vamos a terminar. Creo que no, Sí, ¿verdad? no, ¿Sí? sí vamos a ¿Sí? terminar, Ok. sí, claro. Entonces, vamos al siguiente versículo de Tercer Nefi 12. Dice lo siguiente, el versículo número 6. Así es. Dice,
Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Fíjate, fíjate qué interesante. Vamos a traducirla. Todos los que padecen hambre y sed de rectitud. ¿Qué nos suena en la cabeza? Yo me imagino que cuando llego a la casa y tengo mucha hambre porque me tardé en venir a comer y ya llego más tarde y la hermana no está y no hay comida, ¿qué hago, Salvador? Pues veo lo que hay. Yo recuerdo una vívida experiencia de misionero. Comíamos en la casa donde vivíamos y entonces llegamos a la hora de la comida, la hermana no estaba, no había nadie. Y fuimos a la cocina pensando que había dejado algo, pero no había nada. Y dice mi compañero, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo no sé tú, pero aquí hay un sartén con frijoles y un paquete de galletas de chocolate. Y comí frijoles con galletas de chocolate. Yo tenía hambre, hermano, y tenía que ir a seguir chambeando. Así que me comí los frijoles y me comí las galletas de chocolate y él no pudo comer, ¿no? Entonces, hambre y sed, como dice aquel también, tengo tanta sed, pero no hay agua, aunque sea coca, aunque sea una Coca-Cola me tomo. Entonces, buscamos la solución, por eso pone el ejemplo de hambre y sed. Pero aquí la refiere a ese desespero de conseguir. Y no tenemos que esperar a nadie. De hecho, cuando tenemos hambre, aunque sea los tacos, nos vamos y resolvemos, ¿no? Igual es ese deseo de hacer lo correcto. Sin esperar que alguien te esté diciendo, ándele, hermano, ándele, hermano. Yo voy a llegar temprano a la capilla y si no está barrido, yo barro, ¿no? Les cuento una experiencia genial que me pasó. Llegué un día al centro de Estaca, que está frente al templo de la ciudad de Monterrey, y había mucha gente, había como 20 autobuses que estaban trabajando en el templo. Y había un mundo de gente ahí en la capilla y todo. Entonces yo llego, me meto y veo el servicio sanitario. Estaba patas arriba, agua por todos lados. No, era una loquera eso. Y entonces, ¿era cuando usted era presidente del templo? Después, okay. Y entonces ya fui, traje los insumos y me puse a limpiar ahí, ¿no? Y llega un hermano y me dice, ¿qué tal, hermano Maradejo? No me diga, ¿a poco ya trabaja aquí? Que le digo, sí, hermano, ¿y usted también? Agarre la escoba, ándele. Entonces, es hambre y sed de hacerlo, ¿no? Que si el obispo dice, vamos a hacer esto, usted está ahí puestísimo, ¿no? ¿Quién quiere hacer esto? Yo en algunas reuniones me doy cuenta, dice, oiga, ¿quién nos puede ayudar con vamos a hacer una donación de sangre? Nadie. Todos callados, ¿no? Y se hace un silencio sepulcral. Uh-huh. Hambre y sed de hacer lo que el Señor nos ha pedido, es de hacerlo lo más pronto posible. De ahí la importancia del 2023. Tenemos que hacerlo todo lo que tenemos que hacer de los convenios este año porque tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, en esta bienaventuranza, el Salvador pone el hambre y la sed como un ejemplo de la necesidad urgente de hacerlo. ¿Cómo lo ves tú, Chava? ¿Está bueno el ejemplo de hambre y sed? Sí, está bueno, ¿no? Ahora, hacer la precisión de que en Mateo 5 nos dice hambre y sed de justicia y en tercer Nefi nos habla de hambre y sed de rectitud. Así es. Sí, entonces aquí vemos esta diferencia, sin embargo, en ambas la promesa es la misma, ¿no? Sí. Bueno, nos dice en el libro Mormón más precisa y la otra tenemos que apelar a una interpretación. En Mateo 5 nos dice, porque ellos serán saciados, y en tercer Nefi nos dice, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal, no? Entonces, seremos saciados a través de la paz, del consuelo, de la guía que nos da el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, ya llegando a la parte final, tan geniales, esta última está
muy clara de entender, no tiene ni vuelta de hoja con la comparación de hambre y sed con una urgencia de que tenemos de hacer estas cosas. Con una urgencia similar, debemos proceder a obedecer los convenios antes de que se nos acabe el tiempo. Pero el premio que nos promete es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Mire usted, en la primer bienaventuranza empezamos pobres. ¿Quieres poner el dibujito, chaval? Por favor. Cuando entramos por el bautismo, veníamos pobres. Alguien me dice, ¿cómo sabe usted que pobre de espíritu es el que no tiene el Espíritu Santo? Por la última bienaventuranza. Si quieres ponerla, por favor, que el escalón último de la cadena de escalones que nos llevarán a la presencia de Dios es precisamente esta bienaventuranza de hambre y sed de rectitud. ¿Le doy clic ahí? Sí. ¿Sí? Échale otro, ahí está. Entonces, hambre y sed de rectitud es diligentes hasta el fin. ¿Qué pasa con este muchachito que está ahí? Miren hasta dónde llegó ya la conexión del Espíritu Santo. La referencia arriba de la línea roja también y que dice Dios es entender la manera en que Dios está y lo que Él quiere de nosotros. Y hay una conexión directa con los cielos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¡Ah, caramba! Entonces, en esta tierra, nosotros tenemos acceso. Y como dijo Chava, no importa que no sea usted apóstol, no importa que no sea usted lo que sea, ¿verdad? Ni siquiera maestro de escuela dominical. Cualquiera de nosotros puede llegar con su sola responsabilidad y entendimiento del Espíritu Santo a ser diligentes hasta el fin, con la promesa de que, Chava, ¿quieres darle otro clic? Sí. De ser lleno del Espíritu Santo. Fíjense. Y una persona llena del Espíritu Santo pues, comprende la verdad de todas las cosas. Y este es el propósito del discurso del Salvador. Que vayamos por esta escalera de convenios que hemos hecho, que incluyen el templo, el sacerdocio y todo lo que conlleva subir por estas escaleritas, hasta ser llenos del Espíritu Santo, ya no pobres como empezamos. Esto es genial, hermanos. Y fíjense lo que pasa. Si quieres poner, ya que vimos el dibujito y entendimos que lleno del Espíritu Santo es estar conectado con los cielos por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver lo que pasa con esta conexión, Chava. ¿Quieres poner los siguientes versículos de los cuales aducías tú hace un rato? Sí. ¿El versículo 7? Sí. Dice lo siguiente, y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjense bien, al llegar a ese punto del diagrama, que somos diligentes en todas las cosas, hasta el fin, entonces, ¿qué haremos con la misericordia? Seremos misericordiosos. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es que alcanzarás misericordia. ¿Qué es eso? Que vas a escuchar la voz que te dice, Chava, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que él está diciendo. Que alcanzarás si eres misericordioso de hacer todo esto hasta el fin, alcanzarás misericordia y la misericordia te lleva hasta llegar a la parte de la exaltación. ¿Qué? Y la mayoría otra vez leemos esto como diciendo, ah sí, misericordiosos los misericordiosos. No, 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 está diciendo, camina por esta escalera y vas a escuchar la voz que te dice, tus pecados te son perdonados por causa de la misericordia de Jesucristo. ¿Qué dice el siguiente? No está apasionante esto. ¿Qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo menciona, y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Quién te purifica? El Espíritu Santo. Ya eres lleno del Espíritu Santo. ¿A quién vas a ver? A Dios. A Dios. Y a Jesucristo aquí. Ahora, no lo vemos porque andamos aquí sonseando,
No somos mansos. Fíjense, nos abres la ventana, alguien me dijo, ¿y cómo sabe que lo vamos a ver? Eso no se puede. Ahí lo dijo él mismo. Bienaventurados los, ¿qué? Dos. Todos los de corazón puro, ¿no? Porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo nos purifica. Y entonces podemos ver. Parece una doctrina muy atrevida, pero yo les testifico que podemos. Y no solo podemos, Él lo puso para nuestro alcance. Y el presidente Nelson lo dice en la senda de los convenios, dice, Él anhela, tiene una visión para ustedes. Y no le creemos. Entonces, fíjense cómo se cierra la cadenita, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque ya está lleno del Espíritu Santo. Entonces, a partir de este versículo 7, del 6 en adelante, es lo que se va a lograr si usted es lleno del Espíritu Santo. Las demás bienaventuranzas son las recompensas totales de llegar a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice el 10? No, el 9, ¿verdad? Simplemente para corroborar antes de continuar, hermano Alvarejo, con lo que usted decía y para darle un sustento en las escrituras, esto de llegar a ver a Dios, ¿no? Lo podemos ver en Doctrina y Convenios Ah, 93, sí, claro. versículo 1. Dice lo siguiente: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. ¿Qué tal, no? Verá mi faz. Entonces, pero a nosotros nos cuesta trabajo creer que eso sea verdad. Y ahí está, está puesto sobre la mesa, hermanos. Me encantan las bienaventuranzas porque cuando me siento apachurrado, no, hermano, lo que pasa es que no le estás moviendo a la cucaracha, ¿verdad? Estás ahí lenteando y todavía quieres recibir, pero ese mi compañero René dice, no os hagáis, muévale, muévale. Y fíjense, el siguiente versículo que nos dice, el 9, chava. Sí, déjeme lo pongo de nuevo en pantalla. Dice lo siguiente: y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ah, mira, los pacificadores. Y ahí tiene una referencia muy interesante. Yo pensaba que los pacificadores es que cuando veo a dos peleándose, voy y les digo, cálmense, muchachos, miren que. Pero vamos a ver en la guía de estudio lo que es un pacificador. O ahí en pacificadores le damos clic y nos vamos hasta la guía de estudio. Menciona lo siguiente: persona que promueve o establece la paz. Un pacificador también puede ser aquel que proclama el Evangelio. Mira, nomás hay que proclamarlo. No nos pide que los bauticemos, ¿eh? Fíjense, atención. No dice, un pacificador es aquel que bautiza a todos los que les predica. No. Es uno que tiene puntería para predicar el Evangelio, ¿no? Guiado por el Espíritu. Así que, bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué les promete? Fíjate, qué interesante. Es una promesota. Dice que Se serán llama. llamados hijos de Dios. Ahí está. Y si hijos, también herederos, ¿no? Sí. Así que, hermanos, este es una promesota enorme dada por el Salvador a todos los que hemos iniciado en este convenio. Sí, que aquí en este punto se refiere a llegar a ser progenie de Cristo, ¿no? Porque, Claro. o sea, en un sentido espiritual, pues ya todos somos hijos de Dios, ¿sí? Sí, pero aquí se Pero refiere a que nos alcance su misericordia después de este estado de probación, ¿verdad? Para ser hijos de él, pero allá en la exaltación. entonces usted al inicio hablaba de alcanzar la medida de la creación. ¿Verdad? Entonces, es esto, ¿no? O sea, somos salvos mediante la gracia en Cristo, después de hacer cuanto podamos. Y Así es. ahí, a través de los méritos y gracia de Jesucristo, es que llegamos a ser sus hijos. Exactamente. Ahora,
una vez que estamos en esta posición, hay a quien no le gusta, ¿verdad? Nah, estos ni saben, empiezan las habladas, decimos aquí en México. Y para esto tenemos el versículo 10. El versículo 10 menciona lo siguiente: y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, todas las promesas, hasta parece que estoy en el templo, chava. ¿No? Con todas las promesas. Sí. Y el 11, chava, ya de reflexión ahí. Dice, y bienaventurados, déjeme lo pongo, creo que no lo tengo. Ahí lo voy a poner. Dice en el 11, y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros. Y ahí está. Yo creo que ahí cerramos lo que son las bienaventuranzas. Después viene hablando de los beneficios. Sigue hablando de los beneficios de alcanzar ese proceso. Así que, hermanos, yo quiero decirles en esta tarde que esto es una ventana al cielo. Es una puerta al cielo. Es la escalera de Jacob, ¿no, chava? Así es. Explicada por el Salvador Jesucristo, ¿no? Sí. Y aplicada hoy en día con la ventaja y bendición de los profetas actuales. Así que si usted tiene llamamientos, anda del tingo al tango con los de la iglesia, no se me desanime. Sígale porque va, sube que sube. No se enoje, perdone a todos. Le conviene porque sube, ¿no? Sí. Es más conveniente no enojarse que enojarse. Así ¿no? es. Y entonces, lo que le pidan que haga, hágalo. Y lo que no le pidan, también, porque al fin será lleno del Espíritu Santo. Y esa es la bendición. Enorme, chava. Sí. Muy bien. Pues entonces vamos a dar pauta a los comentarios de nuestros hermanos. Vamos a ver, déjenme por aquí, los voy localizando. Dice lo siguiente, dice, a ver, el hermano, a ver, ¿qué dice? Cantimundo Oficial, para mí tener hambre y sed de justicia, rectitud, también aplica con ser la versión de rectitud que esperamos de los demás. Dice, a veces señalamos a los líderes, otras personas, diciendo que ellos deberían ser un ejemplo. Si nosotros tenemos hambre de esa justicia, hay que empezar siendo nosotros mismos ese ejemplo de rectitud. Totalmente cierto. Sí. Aura dice, siempre para arriba, como usted dice, hermano, siempre en la senda de los convenios. Definitivo, arriba y adelante, hermano. Cuando dice, cuando uno tiene hambre y come, no espera a que los otros coman y así sentirse llenos. Exactamente. Dice, también aplica para en ser pacificadores. Hay que predicar aunque los demás no prediquen. Y la hermana Yubicela dice, en una conferencia general, un elder nos dijo ser pacificadores persuasivos, no pacificadores pasivos. Lourdes, estuvo genial esta clase, gracias por todo. De nada, hermana. Mario, ¿cuándo parten las clases de instituto con el hermano Albadejo? La próxima semana. ¿Sí? Les avisamos para ver cómo lo vamos a hacer y que puedan participar todos los que deseen. Gisela dice, subimos porque recibimos la inspiración del Espíritu Santo y saber qué hacer. Exactamente. David nos dice, leí que la escalera de Jacob en los tres peldaños primeros eran celestial, terrestre y celestial. Lo leí en enseñanzas del profeta José Smith. Igual aquí, nada más que aquí, por medio del bautismo ya ingresaste al celestial. Esta escalera nada más es, por eso lo pusimos azulito abajo y ya amarillito arriba, para mostrar que cuando entramos al bautismo ya entraste en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esta parte es la escalera chiquita de la que habla la Bamba. Uh-huh. La escalera grande viene desde el celestial, pasa por el terrestre, y la escalera chiquita es cuando ya entraste al celestial. Bien, dice lo siguiente, dice Lourdes, ahora sí entendí las bienaventuranzas. Excelente.
Rosa, gracias, me animan a seguir perseverando. Muy bien. María, ayer fui al templo, salí muy impresionada con los cambios. Había estado muy mocosa y no podía ir hacia el templo. Qué bueno que pudo ir, hermana. Qué bueno, hermana, y saludos. Karina, muchas gracias por sus enseñanzas. De nada. La hermana Ruiz, saludos desde Venezuela. Dice Elsa, qué grato es escuchar sus enseñanzas. Gracias. Abigail, gracias por esta gráfica y análisis. Como siempre me ha beneficiado, sigo comprometida con mi mejor espiritual. Muy bien, Abigail. Alfonso, excelente clase y aprendí y entendí las bienaventuranzas como nunca antes. Eva, gracias por este análisis. He podido tener un banquete espiritual. Muy bien, pues esos son los comentarios, hermano Albaradejo. Qué bueno. Gracias por su tiempo, gracias por regalarnos de su amistad y poder tratar estos temas que a todos nos edifican. Gracias, hermano Cárcamo, estuvo genial su experiencia. Así es, bastante, bastante instructiva. Ahorita siguen llegando otros mensajes que vamos a leer. Nos dice Silal, hambre y sed de rectitud son los que quieren arrepentirse. Sí, claro que sí. Por eso están queriendo arrepentirse, porque ya se cansaron de hacer lo malo. Así es, el arrepentimiento forzosamente lleva a la obediencia. Si no hay obediencia, no hay arrepentimiento. Claro. ¿Sí? Parece ahí medio ambiguo, pero en realidad es el arrepentimiento son las primicias de la obediencia. Las vacas nos enseñan eso, que cuando comen pasto lo tienen que rumiar porque no lo masticaron bien. Así es el arrepentimiento. Si no lo hacemos efectivo, hay que estarlo repite y repite y repite, ¿verdad? Dice Mario, empecé mi estudio de los nombres de Jesucristo, estoy en el primero, abogado, lo estoy haciendo con mis hijitos y es extraordinario, se puede sentir el Espíritu Santo en medio de nosotros. Qué Gracias, bien, Mario. Mario. Qué gusto saludarte. Hermana Margarita nos manda saludos, también Guadalupe, la hermana Luz, estamos pendientes, ya lo mencionamos. Alan dice, estoy tan agradecido, me estoy volviendo a activar, hoy conseguí llevar a un amigo al barrio. Y sus maravillosas clases me dieron a tener ambición por mi al Salvador. Excelente, Alan Villarroel, te mandamos un fuerte abrazo y nos regocijamos contigo en tu gozo y en tu deseo de seguir a Jesucristo. Claro que sí. Risela, gracias por ayudarnos a comprender. Es un gusto, hermana. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo estudiamos los discursos? Lunes y martes a las 8 de la mañana. Esta semana es excepcional. Lunes a las 8 y miércoles a las 8. Y es que el martes es Día del Amor y la Amistad y tengo planeado ir a desayunar con mi esposa, así que discúlpenme. Bien, la hermana Lili dice, están arrasando a Netflix con las temporadas de programas. Ándele. Blanca Margarita, gracias. De nada, hermana. Un saludo. La hermana Pestano. Bienaventurados los que escuchan la luz de la restauración. Gracias y feliz semana para todos. Que Netflix se cuide, nos dice. Dice María Soledad, a mí me faltó la maestra de Sociedad Socorro, tuvo un contratiempo y soy la consejera de educación y estuve repasando el discurso durante la semana. No imaginé que el análisis que me hicieron me iba a servir. Excelente. Mira, qué bueno. Excelente para dar su clase, ¿no? Bien, pues aquí voy poniendo sus saludos. Ahora sí, hermano Alvaradejo, vámonos con el cierre. Después de este estudio y esta comprensión de las bienaventuranzas que usted ha hecho, ¿cuál sería su conclusión final? La conclusión final es que el Salvador definitivamente está enfocado en que logremos regresar. Y como la parte que le toca a él, y él es perfecto, la ha realizado en forma perfecta. Y nada más nos queda hacer cuanto podamos. Otra vez, no se requiere la perfección, nomás caminar por ese caminito que no es perfecto. Vamos a ir quitando los tropiezos de lo que sí podemos hacer y entonces llegaremos al punto donde ya la misericordia nos alcance. Así que Sí. arriba y adelante, hermanos. Muchas gracias, hermano Alvaradejo. Un gusto estar con ustedes, Salvador, muy amable por el canal. Buenas noches, que sigan Hasta disfrutando su día de luego. reposo.